Amigos, muy buenas tardes. Gracias por mantenerse en sintonía de Congreso Televisión. A esta hora, 3:09 p.m, seguimos brindándoles el resumen de todo lo que ha venido aconteciendo aquí en el Congreso de la República. Empezamos con la visita protocolar de Gianni Infantino. Él es el presidente de la FIFA, está aquí en nuestro país, a razón de que mañana se va a celebrar la cumbre ejecutiva del fútbol en Lima y ha tenido dentro de su programa prevista esta visita al Congreso de la República. Vemos que ha venido acompañado por Edwin Oviedo, el titular de la Federación Peruana de Fútbol, así como de Juan Matute y Juan Carlos Oblita, secretario general y director deportivo del ente rector del fútbol peruano, respectivamente. Congreso Televisión ha tenido la exclusiva con Gianni Infantino, así que adelante con estas declaraciones de hace algunos instantes. Infantino, bienvenido al Congreso del Perú. Queríamos Gracias. Consultarle básicamente sobre esta cumbre que se va a realizar, esta reunión que se va a realizar acá en el Perú, la importancia que tiene para la FIFA. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a Perú y felicitar a Perú también por la clasificación al Mundial y agradecer por ser anfitrión de esta cumbre de la FIFA, una cumbre muy importante, donde tenemos representantes, presidentes y secretarios generales de federaciones de 4 continentes, de Sudamérica, por supuesto, de Norteamérica, de Europa y de África. Y vamos a hablar del futuro del fútbol, vamos a preparar algunas decisiones que vamos a tomar sobre competiciones juveniles, sobre competiciones de mujeres, sobre desarrollo del fútbol, proyectos de desarrollo del fútbol. Entonces, muy, muy importante escuchar lo que opinan los presidentes de las federaciones. Sin quitarle mucho tiempo, ¿cómo observa usted la posición que el Perú tiene en el ranking dentro de la FIFA? Bueno, es una posición importante. Perú hoy es una realidad importante en el fútbol mundial. Un equipo con jugadores muy, muy fuertes que se clasificó por el Mundial en Rusia y de manera absolutamente merecida. Entonces, esto creo es debido, por supuesto, a los jugadores, es debido también al trabajo excelente de la federación, de mi amigo Edwin Oviedo y todo su equipo, que han trabajado y que siguen trabajando por profesionalizar el fútbol aquí en Perú. Y creo que no es eso solo el principio. Y ya para no quitarle tiempo, y una última pregunta, ¿cuál sería quizás pues esa reflexión que podría hacer, ¿no?, a puertas ya de Rusia 2018 y sobre todo en donde van a interactuar muchos equipos del mundo? Sí, bueno, Rusia, el Mundial, ¿no? Va a ser una fiesta del fútbol y esperamos muchos peruanos en Rusia, sí. Por supuesto. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias.